ya estoy ready. Para los que no saben qué carajo estoy haciendo con mi vida, ya que no he subido vlogs en buen rato. Ajá. Y bueno, en realidad tengo que subir un par. Estoy bien atrasado. Estoy en Rocky Horror, estoy en mi función número 15. Odette sabe. Voy camino para allá y este es basically like a day, one day of mine. O sea, desde que me empiezo a arreglar hasta que estoy en el teatro, en la función ya, un día en la vida de un fantasma. Bien, ya ahí me maquilló y créanlo o no, estoy camino a buscar un metrobús. Yo dudo que sea posible disimular este tipo de cosas. Sí, es imposible. Si ustedes tan solo pudieran ver la cara con la que me ven. Digo, tal vez en el metrobús vean un par. Ay, en el metrobús. Bien, tú llegas aquí y tú ves al personal de la cabina maquillándose. Todavía no está vestido, pero él va a estar vestido. Está el distinguido Miguel Cuadra, paps. Haciendo los labiecitos. Su momento de maquillaje. Exacto, él tiene su maquillista personal. Sí, su maquillista fantasma. Y aquí está Levis, que eso apenas uno lo ve, lo primero que uno tiene que hacer es lo siguiente. Me encanta que estés en personal. Viene llegando el café. Otra sesión de maquillaje. Bien, Levis ya me mandó para afuera. ¿Verdad, Levis? Me están echando. Sí, sí, te estoy echando. Es para la a la tuya. Ay, padre. Ya estás practicando el tap ya, bro. No, estamos calentando un poco. Está calentando, está calentando. Siempre la había tenido una. En mi vida. Pegadita de madre. Bueno, ya baila. ¿Muevo esto? Sí, porque yo no creo que ya la esté grabando eso. Bien, el tour de backstage aquí. Aquí guardamos las lámparas. Este es el velo de Brad. Esta es la máquina esta que usan cuando le dan vida a Rocky. Y una banca del carro. Acá guardamos el ataúd. La otra máquina que le da vida a Rocky. El sombrero de Rocky cuando se casa. La bata, las botas, las campanitas y eso. Y bueno, lo que le llaman el iPad, que se extravió en estos días. El carro, que bueno, es eso. Ahí está el piano de Alfonso y el sax. Ahí está nuestro friend, el bajita. Y bueno, por ahí está la guitarra también. Este es el point of view de ellos durante toda la obra. Say hi. Hola. Hola, también cuenta. Como les dije, él iba a estar vestido. No, y aguanta. O sea, la capa tiene el flow. No te has puesto los tacones. Bueno, ahí están los tacones. Estos son los tacones del man. Bien, para los que no sabían, el kit de Rocky Horror te trae que si la campanita, o bueno, en el caso de hoy, unas maracas.
papel higiénico, pistolita de agua, unos pañuelos, unas cuantas barajas y ya. Están las distinguidas del bar, sí. Hello, hello, Josie. 2 hours later. Bien, ya soy un humano normal. Así que ya terminamos acá. El flashlight, lo pongas en la mesa de utilería. Okay. So until next time.